Su atención, por favor. Si desean conocer las novedades del turismo nacional e internacional de la mano de personalidades y profesionales del trade, les sugerimos escuchar El Diario de Turismo con Francisco Simone por Radio Trendtopic. Los invitamos a embarcar los jueves a las 16:30 y disfrutar este recorrido informativo de 60 minutos. Gracias por viajar con nosotros. Auspician El Diario de Turismo. En el rincón más sublime de México, donde el romance se funde con el lujo, te damos la bienvenida a Secrets Playa Blanca Costa Mujeres, un resort todo incluido, solo para adultos. Escapa a Secrets Playa Blanca Costa Mujeres. Reserva en www.secretsresorts.com/Costa Mujeres o consulta con tu agente de viajes. Si no recordás cuándo fue la última vez que usaste zapatos, o incluso qué día es hoy, si tus vacaciones en familia se sienten realmente como unas vacaciones, o si no tenés nada que hacer y todo el día para hacerlo, si lo único que pasa por tu cabeza es un sombrero, o la única razón de levantarte es para acostarte en otro lugar. That's l'esprit libre. Club Med. Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu asistencia al 549-11-6198-5594 o a ventas@interassist.travel. Interassist. Sabemos de asistencias. Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, programa 504, vamos a estar contándoles lo destacado de estos últimos 7 días en cuanto al turismo nacional e internacional. Vamos a estar hablando de distintos ámbitos de la actividad turística, vamos a tener la posibilidad de hablar con la gente del Logan Travel Service, vamos a conocer también las últimas novedades de Mio Wi-Fi. Estuvimos hace unos días en la presentación de Palladium en el evento Best Partner y estuvimos conversando con Sergio Sertuche, así que vamos a estar hablando también sobre toda la actualidad de esta cadena internacional y vamos a conocer Posada Rivera del Gualeguaychú, un complejo realmente fantástico allí en Entre Ríos. Todo esto y mucho más. Juan nos pone al aire. Mi nombre es Francisco Simone. Hacemos el check-in y salimos. En El Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Y le vamos contando algunas de las novedades que tenemos en El Diario de Turismo. En este tiempo estuvimos hace unos días en la cena de Smiles la semana anterior. Con el cierre de año junto a Belén Castelli y equipo, contando un poco las novedades y el desarrollo de lo que vienen realizando en todo este tiempo. También estuvimos en la presentación que se realizó en Michelangelo con los túneles, el recorrido y también una presentación de arte visual y pinturas que se realizó en este lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, allí en la calle Balcarce. Tuvimos la posibilidad también de estar en el evento de Grey Line en el cierre de año, en lo que fue el cierre de año con la empresa de buses turísticos, los buses rojos que recorren aquí en la ciudad de Buenos Aires y tienen recorrido también en distintos lugares del mundo. Les contamos también que Fegre y HT firmaron un acuerdo con Messe Frankfurt, Argentina, quienes serán los organizadores y realizadores de la próxima edición de Otelga. La exposición vuelve renovada con una agenda cargada de actividades, charlas y conferencias que va a permitir la actualización profesional y el descubrimiento de las últimas novedades del sector.
El encuentro anual del sector de hotelería y gastronomía se va a realizar del 28 al 30 de agosto del 2024 en el predio ferial de La Rural en la ciudad de Buenos Aires. En otro orden, les contamos que desde enero del próximo año, del 2024, Copa Airlines aumenta la frecuencia de los vuelos entre Córdoba y Panamá. La línea aérea continúa expandiendo su presencia en el país y anuncia que sumará desde enero del año próximo 3 frecuencias más desde Córdoba, pasando de 11 a 14 vuelos semanales. Sin duda es una noticia muy importante para la provincia, que día a día trabaja para recuperar el hub aéreo prepandemia. De hecho, en junio pasado, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Alejandro Lastra, mantuvo reuniones con diversas líneas aéreas, incluyendo a Lorena Gasser, gerenta comercial de Copa Airlines. Copa opera en la actualidad 81 destinos de 30 países y en la Argentina son 4 los lugares donde llega: Aeropuerto de Ezeiza con 28 vuelos semanales, desde Mendoza 6 vuelos semanales, Rosario con 7 cada 7 días y finalmente el Aeropuerto de Córdoba, como decíamos, 11 vuelos a la semana, sumando 3 desde enero del 2024. Los vuelos desde esta ciudad argentina tienen como destino principal el hub de las Américas en Panamá, desde donde se conecta con más de 30 países en toda América, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y el Caribe, además de Ecuador, Venezuela y Colombia. En referencia con esto, bueno, estamos intentando hablar con la gente de Agencia Córdoba Turismo, con Alejandro Lastra y con su gente de prensa, bueno, para ampliar un poco esto de Visit Córdoba que lanzaron en los últimos días. Lamentablemente estamos teniendo un poco de problema de comunicación con Lastra, con la gente de prensa. Ojalá que en los próximos días podamos tener la posibilidad de difundir estas novedades del lanzamiento de alguna forma al turismo internacional que está intentando realizar la provincia de Córdoba. Vamos a un separador y ya tenemos la primera nota aquí en nuestro programa. Este es el momento de visitar los mejores destinos de Argentina. Design Suites te espera en sus hoteles de Bariloche, Buenos Aires, Salta y El Calafate, que ofrecen una atmósfera especial pensada para sorprender y donde podrás disfrutar de estadías inolvidables. Conoce más en www.designsuites.com. Viví Argentina. Viví Design Suites. Volá hacia los mejores destinos con Sky en la flota más moderna de Sudamérica. Desde las calles de Santiago hasta la majestuosidad del Cusco, pasando por la riqueza cultural de Bogotá y la exquisita gastronomía de Lima. Si preferís playas, no te pierdas Punta Cana y Cancún. Disfruta con Sky. Los operadores mayoristas de viajes están presentes con sus novedades en El Diario de Turismo. Volvemos al aire de Radio Trend Topics, somos El Diario de Turismo, programa 504, y tenemos la verdad un gran gusto de volver a tener las novedades de Logan, de una operadora con más de 30 años en la Argentina, y fundamentalmente el gran gusto de volver a tener a Lionel Logan aquí en nuestro programa, después de un tiempo que no teníamos la posibilidad de conversar con él y contar las novedades de la operadora. Lionel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, saludos a todos y a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, un gran gusto tenerte en el programa. Bueno, y actualizar información de todo lo que vienen generando en este tiempo. Bueno, se viene una temporada de verano y también el momento de mayor movimiento en cuanto a lo que genera el trade. Sí, seguro. La temporada ya se viene vendiendo anticipadamente, por suerte, bastante bien. Queda muchísimo por vender. Entiendo que va a terminar siendo una buena temporada. Creo que las perspectivas son buenas. En general son buenas, más allá de todo lo demás del país, que no hay que decirlo. Por este momento hay que pensar en viajar nada más. Uh-huh. Lo que sí tuvieron que buscar, digamos, durante todo este año, previsiones, organizar con tiempo. Se largó la temporada, por ejemplo, para verano desde antes de mitad de año.
buscando la forma también de que la gente de alguna manera pueda asegurar sus vacaciones y pueda disfrutar este momento. Seguro, sí, así lo hicimos, tomando los recaudos que había que tomar para poder salir a la venta. Definitivamente había que hacerlo con anticipación, la gente entendió eso y así lo comalidó. Y tal es así que, por ejemplo, nosotros seguimos ofreciendo los paquetes en pesos desde ya. Uh-huh. E inclusive un destino como Brasil, con cupos aéreos, los estamos ofreciendo hasta el viernes, inclusive en dos cuotas, en pesos completamente, uh-huh, congelado al tipo de cambio del día que pagas tu primer 50%, que puede ser la escatalla. Totalmente. No es poco eso, ¿eh? No, en pesos y en dos cuotas, no es poco. No, para los momentos que vivimos, la verdad que no. Pero bueno, como dijiste, con más de 30 años de experiencia, tenemos el conocimiento de todas las cosas que suben y bajan, cambian acá en Argentina, que nos permitió responsablemente hacer estos pagos. Así que en eso estamos. Ahora, no solo pasa esto por los más de 30 años de experiencia, sino por la actualidad y por la activación que tienen de manera continua en cuanto al trabajo que hacen con los agentes de viajes, a las visitas que realizan por todo el país. Ahora vamos a estar contando alguna de ellas de las últimas que han hecho. O sea, están continuamente respondiendo a las requisitorias de los agentes de viajes y generando de manera continua capacitaciones en todo el país, y no solo en las capitales de cada provincia, sino que tienen un montón de kilómetros recorridos dentro de cada una de las jurisdicciones provinciales. Es así, Francisco, sí. Lo primero es que nosotros somos exclusivamente mayoristas. Nuestro mercado natural son las agencias de viaje mayoristas, a las que apoyamos constantemente, como decís. Es cierto que hay muchos kilómetros recorridos, y es cierto también que intentamos no solo llegar a las grandes capitales, sino a todo lugar en que haya una agencia minorista. ¿Sí? Uh-huh. Ese es nuestro trabajo y lo hacemos así desde hace bastante tiempo, y creo que por eso una parte es el reconocimiento que recibimos, ¿no? Uh-huh. Para contar un poco de los últimos recorridos, Bahía Blanca, Mendoza, Mar del Plata. Estuvieron con, que ahora nos vas a contar de qué se trata, con destinos asombrosos en Junín, en Pergamino. Tuvieron la posibilidad de participar también junto a Viva Resort, Viva Wyndham, en Mendoza, en la capacitación que se realizó allí, creo que en el Valle de Uco, si no me equivoco. ¿Y qué es Destinos Asombrosos de Logan? Destinos Asombrosos es una marca que empezamos a publicar el año pasado, a pesar de ser productos que se vendían hace bastante tiempo en Logan, desde hace mucho tiempo en Logan, pero quisimos enmarcarlos en un cuadro nuevo, de ahí el nombre de Destinos Asombrosos, y tratamos de que sean destinos completamente diferentes a la venta tradicional, que puede ser Brasil, el Caribe, Estados Unidos o inclusive Europa. Uh-huh. Por ejemplo, Destinos Asombrosos es un destino, una feria que tenemos en Upal para África, ya no solo Sudáfrica, o lo que de otra manera se llaman exóticos, que han dejado de serlo en alguna medida, claro, con la compañía Emirates o con Turkish volando a vía Dubái o vía Estambul a otros destinos. Ese es el marco que quisimos poner, son salidas grupales, acompañadas, tienen un condimento especial y un título especial que honra el trabajo que hacemos con ellas y que esperamos. Ya han tenido tu gran desarrollo durante este año, inclusive, uh-huh, viendo paquetes de Turquía y sus combinaciones. Después de otros destinos, digamos, que ustedes trabajan mucho también, por ejemplo, bueno, ahora se viene un paquete, una promoción especial de Navidad en Nueva York, qué lindo. Alguna vez en la vida uno tiene que pasar la Navidad en Nueva York, ¿no? Después de tantas películas y series que uno ve relacionadas con eso.
pero también, bueno, las promociones de Disney, los circuitos por Reino Unido, y también está la preventa 24-25 de Sarlan. Sí, hay, bueno, comparto con vos la idea de ir a pasar una Navidad a Nueva York o a algún lugar de frío, ¿no? Que es exactamente lo que siempre vemos y que nosotros no vivimos, pero Nueva York sería una de las ciudades más lindas probablemente para verla. Y después sí, ya todos los proveedores constantemente el año anterior sacan promociones con descuentos anticipados para los viajes del próximo año. Uh-huh. Pues como por ejemplo el que recién nombraste para el caso de los circuitos de Europa, pero hay mucho de eso que se adelanta, es una práctica que ha empezado hace algunos años y que da muy buenos resultados, y hay que aprovecharla, sí, porque realmente es más económico. Esto que decíamos de Navidad en Nueva York, que contábamos recién, bueno, con la posibilidad de hacerlo el 22 de diciembre, bueno, con servicios terrestres, 6 días, 5 noches en el New York Hilton Midtown, así que bueno, una buena posibilidad para disfrutar la Gran Manzana. Y contamos algunas promociones vigentes, por ejemplo, Brasil en verano, Río, Recife, Salvador Bahía, Natal, Maceió, Fortaleza, con cupos confirmados para el 2024 desde Buenos Aires con Gol, Cuba con vuelo directo a Cayo Coco por Cubana para viajar hasta marzo del 2024. Lo que contábamos recién de destinos asombrosos, también otros destinos como Egipto, Dubái, Sudáfrica, Perú, Kenia y Tanzania con Dubái, con salidas desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, también por supuesto con cupos. Las mejores playas, Punta Cana y Cancún con Sky, con nuestros amigos de Sky Airline, donde nos encontramos la otra vez en la embajada que estuvimos compartiendo. Después Salvador de Bahía, con cupos también ok desde Buenos Aires para viajar hasta febrero con Aerolíneas Argentinas. Y lo que comentábamos recién también, que vayan corriendo a su agente de viajes hasta en dos pagos Brasil en pesos hasta el primero de diciembre, así que para viajar con Aerolíneas Argentinas y con Gol, así que una oportunidad única, podríamos decir, en este tiempo que no sabemos cómo viene después. Aprovechemos viajar ahora. Ah, sí, seguro. Igual siempre nos hemos caracterizado por viajar y por eso también es algo, no digo que sea fácil ser vendedor de viajes en Argentina, porque no lo es como ninguna actividad seguramente, pero por lo pronto siempre tiene su gente que independientemente de los momentos viaja y disfruta, nos encanta. Sí. Eso es de ya. Muchas veces que viene gente de afuera, bueno, que ya más o menos conoce la Argentina, pero el que no lo conoce tanto, dice, ¿cómo puede ser que ustedes tengan recesión, están inflación, tienen todos los problemas y viajan igual al exterior y todo? Bueno, debe ser también que uno no confía mucho en los bancos, y entonces trata de disfrutar las experiencias a través de los viajes, ¿no? Algo de todo eso. Esa sí, sería alguna respuesta en ese sentido. Seguramente. El bichito de viajar está presente siempre, por suerte. Lionel, un gran placer haberte tenido en el programa. Vamos a estar actualizando información con poquito más de periodicidad que este tiempo que hemos pasado sin tenerte aquí en el Diario de Turismo. Bueno, ojalá que la próxima podamos hacerlo con un poquito más de tiempo y también que nos visites el estudio como en otras oportunidades allí por FM Palermo y otras otras oportunidades que estuviste en nuestro programa. Y te esperamos después en febrero, que ya terminó la temporada en el Cilindro Avellaneda, te esperamos en febrero allí junto a la Academia, ¿eh? Sí, vamos a la Academia todavía. Un gusto, Francisco, igualmente para mí, cuando quieras. Gracias, nos vemos y aprovecho a desearles una linda Navidad y feliz año para todos. Muchísimas gracias, un gran placer. Gracias. Lionel Logan, un gran gusto que nos hemos dado aquí en el Diario de Turismo actualizando información
de esta operadora con más de 30 años en el mercado, con muy buenos productos, con muy buenos servicios, siempre tan cercano a la gente de viajes, con esto que contábamos también del recorrido que realizan por todo el país con capacitaciones, con herramientas para generar todo este desarrollo para que los agentes de viajes puedan ofrecerles el mejor producto a sus clientes. Paso por aquí por el Diario de Turismo y por Radio Trend Topic. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más Diario de Turismo, programa 504. Pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Date una alegría. Ven a Andalucía. Cuenta la leyenda que para pedir 100 gramos de fiambre del bueno, la gente se acostumbró a pedir 100 de Paladini. Ahora que Paladini cumple 100 años, la frase tiene más sentido que nunca. 100 de Paladini de buenas mesas y de poner todo sobre la mesa. 100 de buenas desveladas y de buenas baladas. 100 de buenas historias que recién comienzan. 100 años del bueno, 100 años de Paladini. La información de los servicios y productos turísticos en El Diario de Turismo. El Diario de Turismo, te contamos las noticias destacadas de la semana. Aquí estamos en el Diario de Turismo, programa 504. Vamos a estar contándoles algunas informaciones que se van dando en este tiempo en cuanto a la actividad turística. JetMart anunció el inicio de operaciones hacia el octavo país en Sudamérica, se trata de Ecuador. Desde marzo y abril próximos, la compañía comenzará a unir Lima con Quito, con Quito y con Guayaquil. En otro orden, les contamos también que debido al impacto del huracán Otis en Acapulco, la Secretaría de Turismo de México y el gobierno de Guerrero acordaron buscar una nueva sede para el Tianguis Turístico 2024. La verdad que fue un momento muy complicado el que vivió y que sigue viviendo Acapulco con ese inconveniente que han tenido. Vamos a un separador, un segundito, y ya tenemos en línea a la gente de Mio Wi-Fi. www.eldiariodeturismo.com.ar. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como El Diario de Turismo, en Facebook El Diario de Turismo 1, en Twitter El Diario de Turismo, de solo la letra. También podés ingresar en nuestra web, eldiariodeturismo.com.ar. Mientras esperamos la próxima nota del programa, les contamos algunas novedades en referencia a lo que viene desarrollando la actividad turística. La temporada de verano será con tasa cero de IVA en hotelería para los uruguayos, esto es en Uruguay.
El viernes 17 de noviembre se realizó el lanzamiento de la temporada 2023-2024 en el Ministerio de Turismo con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Allí el ministro de Turismo, Tabaré Viera, anunció que los turistas uruguayos accederán a tasa cero de IVA en hotelería del 15 de diciembre al 30 de abril. Les contamos una más antes de ir con la gente de Mío Wi-Fi. Les comentamos que Flybondi recibió su avión número 15 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Es la tercera aeronave que se incorpora a la flota en un mes. De esta manera se posiciona como la línea aérea argentina que más creció en los últimos 20 años. Se estima que con la incorporación de flota transportará casi 500.000 pasajeros por mes, lo que significa un 275% más de pasajeros respecto a octubre del 2019. El Boeing 737-800NG, que se suma a la flota de Flybondi, tiene una capacidad para 189 pasajeros. Se le asigna la matrícula LBKJAF luego de realizar los procesos administrativos y de certificación en los próximos días, donde ya podrá comenzar la operación comercial. Llega en este caso también Flybondi a la costa argentina. Va a comenzar a volar a Mar del Plata a partir del 1 de enero. Suma un nuevo destino nacional con cara a la temporada estival. Tendrá 4 frecuencias semanales y los tickets van a estar a la venta con una tarifa promocional de 9.500 pesos por tramo. La low cost ya tiene una flota de 15 aviones y recientemente anunció un aumento de frecuencias en destinos nacionales e internacionales. Ahora sí, nos vamos al separador de servicios y ya presentamos la próxima nota que tenemos en nuestro programa. Lo hemos adelantado en el programa 500, pero ahora vamos a tener mucha más información sobre las novedades de Mío Wi-Fi con Leo Stalioka. La información de los servicios y productos turísticos en El Diario de Turismo. Y lo prometido es deuda, así que vamos a estar contando las novedades de Mío Wi-Fi. Tenemos del otro lado del Zoom a Leo Stalioka. ¿Cómo va, Leo? Hola, Fran, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente felicitaciones por los 500. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un ejemplo de perseverancia y de increíble voluntad en tu programa. Por favor, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por participar en varios de las centenas, en el 300, en el 500. Así que bueno, una gran alegría compartir el momento. Bueno, y dentro de las novedades que van generando, son varias, vamos a estar contando y detallando una por una, la web renovada de Mío Wi-Fi de hace unos días. Sí, ya era un proyecto que lo teníamos pendiente desde antes antes de la pandemia, de cambiar la plataforma tecnológica para dar un mejor servicio a nuestros usuarios, que sea más rápida, que sea más intuitiva. Así que, bueno, la verdad que va cumpliendo nuestras expectativas. Han incrementado las ventas apenas lanzamos la plataforma. Simplemente por la tecnología es más rápida y bueno, tiene muy, muy buena recepción. Uh-huh. Y eso nos permite también ampliar a nuevos servicios, como es el eSIM. Uh-huh. Y que estaremos lanzando la plataforma Mío eSIM durante el mes de diciembre. Que es un nuevo producto que se complementa con Mío Wi-Fi. Mío Wi-Fi, como todos sabemos, es un router que te permite conectar hasta 5 dispositivos Wi-Fi en forma simultánea, con internet ilimitado en más de 150 países. Lo contratás en miowifi.com y te lo enviamos a tu domicilio y al regreso de tu viaje te mandamos una guía para que lo devuelvas. Estamos operando con Mío Wi-Fi en Argentina, en México y en España para toda Europa. Uh-huh.
Y el nuevo complemento, que es el eSIM, que es solamente válido para teléfonos compatibles con eSIM, que son los teléfonos de última generación, va a permitir directamente tener el mismo servicio que te da el router, pero directamente instalado con un QR en tu celular, sin gastos de roaming, y en este caso tenemos planes especiales ilimitados o planes por tiempos determinados, 7 días, 15 días, 10 días y cantidad de gigas. Entonces, bueno, es una tendencia que nos sumamos a esa tecnología, a esa nueva tecnología. La diferencia con el router es que el router puedes compartir hasta 5 dispositivos. En el celular solamente lo puedes compartir a tu laptop o a tu tablet, el internet. Entonces, para viajeros que viajan en grupo, en familia, siempre va a ser más recomendable Mio Wi-Fi. Para viajeros de negocio que a veces viajan solos, el eSIM es una solución más simple, que no hay envíos de ningún producto de por medio, simplemente se contrata online, recibís un QR, lo escaneás el día de tu viaje, seguís los pasos de configuración que son muy simples y lo activás llegando a tu regreso, a tu destino. Ahora, es muy importante porque, digamos, uno de los temas fundamentales es la conectividad cuando uno viaja, ya sea por negocios y por familia también, por vacaciones también, y está viendo si en el aeropuerto puede comprar una tarjetita. Acá ya directamente viajas con el eSIM, viajas ya con todo resuelto, y ni hablar, digamos, con Mio Wi-Fi, bueno, lo hemos hablado un montón de oportunidades aquí en el programa, donde la conectividad deja de ser un tema para pensar, porque tenés absolutamente todo resuelto, sumado a que evitás problemas de estar conectados en cualquier red, de cualquier forma, y con los problemas de seguridad informática que eso puede generar. Claro, sí, tal cual. Hoy es muy importante tener una conectividad segura. Estamos compartiendo un montón de información permanentemente en las redes, estamos usando mucho las tarjetas de crédito para hacer compras, incluso cuando uno está en el exterior, utiliza mucho el Apple Pay y utiliza mucho ese tipo de tecnología, con lo cual es muy recomendable siempre disponer de una conexión segura y por el precio por día, como siempre lo digo, te sale un café por día. Claro. Claro. Un café en Starbucks. Entonces, la verdad que antes de sentarte en Starbucks y tomar un café, tenés internet en tu celular o en forma permanente. Totalmente. Entonces, por otro lado, bueno, en ambos productos siempre lo recalcamos nuestra tecnología, que es la tecnología SIM virtual, que te permite emular chips locales en cada uno de los países donde vas. Entonces, esa tecnología es propietaria nuestra y lo que te permite es siempre acceder a internet como si fueses un local y no utilizando redes de roaming o redes compartidas con varios países. Claro. Entonces, eso garantiza realmente una velocidad muy, muy buena, y un servicio que es muy bueno. Ahora, diciembre era un mes especial, habíamos contado el otro día, porque no solo estaba eSIM, sino que había más novedades. Sí, tenemos... Mira, se me pone la piel de gallina. Pero bueno, un sueño que realmente
Bueno, lo estamos concretando, lo estamos concretando, y también en diciembre va a ser un mes muy importante para nosotros porque vamos a abrir el primer local en un aeropuerto. Tan deseado. Tan deseado en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 1 Internacional. Así que, bueno, muchas bendiciones para ese proyecto, muchas bendiciones para mi socio Gerardo, que es mi primo, que está en México, que él está empujando esto y nosotros lo estamos apoyando desde Argentina también. Ya estamos construyendo el local. Qué bueno. Así que, en días, en un par de semanas, ya estamos abriendo ahí, con lo cual es un se abre un panorama también nuevo para nosotros, porque nuestra comercialización siempre fue online. Y ahora se abre este canal presencial. Así que, bueno, con mucha alegría estamos encarando esto y con una expectativa, buena. Totalmente. Una muy buena expectativa. Y también hay un nuevo router. Tenemos... De la versión del R9, que ya hemos renovado al R10 desde hace ya 2 años. La versión R10 ahora sale con un firmware mejorado. Es destacar que estos routers tienen premios, varios premios internacionales de diseño de electrónica, el Golden Pin Award, entre ellos, que nos reconoce como un producto muy estable y muy muy fiel. Tiene una batería que dura 12 horas en uso continuo, con lo cual de 12 a 18 horas de uso continuo. Dependiendo cómo uno esté conectado, pero mínimo 12 horas y no necesitas ningún tipo de cargador extra para llevar, para tener permanentemente internet. Esta mejora en el firmware permite acceder a redes más rápidas. Así que, bueno, muy contentos y los clientes están también muy felices qué bueno. por esto. Pero bueno, como siempre lo destaco, acá trabajamos creo que lo más importante, independientemente de todo lo que te cuente y de todas las novedades que te cuente, lo más importante que tiene Mio Wi-Fi es el grupo humano. Somos un equipo, no tenemos jefes, todos somos autorresponsables de nuestras tareas y eso realmente se genera un ambiente de trabajo muy muy saludable y siempre estamos al servicio de cualquier situación que pueda ocurrir, así que creo que eso es lo más importante para destacar. Siempre estamos dando lo mejor de lo que podemos brindar, ¿no es cierto? Y el equipo está muy comprometido, un equipo joven, muy lindo, muy lindo. Es muy linda experiencia también poder manejar este tipo de empresas virtuales. Y el personal humano es fundamental. Claro. Con chicos que vienen con un montón de ideas, con un montón de energía, y bueno, así que la trasladan y que uno hace que el producto, que eso se vea después en el producto final, en el servicio que brindan a los clientes y todo. Definitivamente vendemos servicios nosotros, y el servicio está ahí, en cómo atendemos a nuestros clientes, cómo los tratamos,
no son un número, cada uno nos preocupamos para que todo esté lo mejor posible, así que, a la vuelta de los viajes siempre hay retribución de los clientes, entonces eso está buenísimo, ¿no? O sea, decir, vemos que en redes sociales después hay muchos comentarios y con, digamos, todos con felicitando y agradeciendo por el servicio. Esa es la mejor vidriera. Sí. Hoy los reviews son muy importantes, son un arma de doble filo, uh-huh, a veces, porque en Google puede cualquiera meterse y poner un review, pero como nosotros trabajamos con ese espíritu, bueno, siempre lo que recibimos es esa misma energía, digamos, uh-huh, de la gente. Y la verdad que se ve reflejado y nos ayuda un montón para que otros usuarios puedan conocer el servicio y contratarlo en su próximo viaje. Uh-huh. Leo, un gran placer tenerte en el programa como siempre. Gracias por estar en el Diario de Turismo. Bueno, y felicitaciones por estos lanzamientos, por estas novedades, por estos logros y por este diciembre tan fantástico en cuanto a estas noticias que podemos estar difundiendo. Bueno, muchas gracias siempre, Francisco, por tu confianza, por siempre considerarnos en tu programa. Muchas gracias. Y bueno, que sigan los éxitos. Bueno, un gran abrazo, Leo. Gracias. Te mando un abrazo grande, Fran. Nos vemos. Leo Stalioka, CEO y director de Mio Wi-Fi, bueno, contando las novedades de este espectacular producto en cuanto a la posibilidad de viajar conectados, de despreocuparse de uno de los temas importantes relacionados con el viaje, que es estar conectado, ya sea para vacaciones, para corporativo, para viajes en grupo. Bueno, todo lo soluciona Mio Wi-Fi, no solo con el router, sino también ahora con esta incorporación del eSIM, que soluciona la posibilidad de conexión en los celulares en todo el mundo, con mucha seguridad, con mucha posibilidad, y esta gran novedad que se va a presentar en unos días nada más del local físico allí en el aeropuerto de México. Bueno, nos alegra la actualidad de Mio Wi-Fi. Vamos a la tanda y ya venimos. Europa Mundo presenta su nueva oferta. Cruceros fluviales 2024 por ríos y destinos fascinantes. El majestuoso Rin, el histórico Danubio, los encantadores Países Bajos, la exuberante Croacia, el pintoresco Montenegro y otros lugares por descubrir. Con más de 100 salidas programadas, 32 rutas que atraviesan más de 18 países y visitan más de 80 ciudades, la oferta se ampliará próximamente con más combinaciones de cruceros fluviales y circuitos terrestres. Navega y sueña con los mejores cruceros fluviales 2024 de Europa Mundo Vacaciones. Pídeselo a tu agente de viajes de confianza. Tango Porteño te invita a disfrutar de una noche inolvidable. Viví una experiencia inigualable en la casa de tango más distinguida de Buenos Aires, ubicada en Cerrito 570, a metros del obelisco. Deleítate con una exquisita cena gourmet por pasos, acompañada de los mejores vinos. Disfruta de un show de tango y folclore de primer nivel, con más de 25 artistas en escena. Para reservar tu mesa, ingresa en www.tangoporteno.com.ar o llama al 4124-9400. Consulta por precios especiales para residentes argentinos y para menores de edad. Seguinos en Instagram tangoporteno-ok para no perderte nada. En el rincón más sublime de México, donde el romance se funde con el lujo, te damos la bienvenida a Secrets Playa Blanca Costa Mujeres, un resort todo incluido solo para adultos.
Escapa a Secrets Playa Blanca Costa Mujeres. Reserva en www.secretsresorts.com/costamujeres o consulta con tu agente de viajes. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo. Volvemos al aire de Radio Trend Topic. Somos el Diario de Turismo, programa 504. Y bueno, estuvimos hace unos días, como contamos en emisiones anteriores, en la presentación de Best Partner de Palladium, que se realizó aquí en el campo de Polo. Tuvimos la oportunidad de participar allí en el lugar, en el espacio de eventos que tiene el campo de Polo, de un muy buen día en cuanto a poder compartir con la gente de Palladium y también con los profesionales, con estaban los directores de las operadoras mayoristas más importantes de nuestro país. Había muchos agentes de viajes. Y también tuvimos la oportunidad de conocer algunas presentaciones que se realizaron allí, también de inteligencia artificial. Estuvo también Juan Bautista Segón, que también pertenecía a Rugby Sin Fronteras, hablando un poco de actualidad, un poco de con información, para acompañar este momento que estamos viviendo en general. Y tuvimos la posibilidad de hablar con Sergio Seturche, que es director de Palladium, que nos contó la actualidad de la operadora, perdón, la operadora, la actualidad de la cadena hotelera. Estuvimos hablando de distintos temas relacionados con el trade, con el apoyo que realizan los operadores mayoristas, con el evento que estábamos compartiendo en ese momento, con los resultados que se fueron dando durante este año, realmente muy satisfactorios para la cadena, y también de las novedades relacionadas con Family Selection, con Cantenar Resort and Spa en Riviera Maya, también con el Gran Palladium Costa Mujeres, también la mención del Palladium Invasaí en Brasil, que es muy elegido por los argentinos. Bueno, todo esto hemos conversado con Sergio Seturche, lo escuchamos y lo vemos. Sergio, bueno, qué gusto tenerte aquí en Buenos Aires en el evento que están realizando desde Palladium, como cada año, trayendo todas las novedades. Y bueno, con este desarrollo, con este crecimiento que va teniendo la cadena en Argentina y en Sudamérica, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, un año más en nuestro evento de Best Partners, que ya se viene consolidando, donde cada año es el evento donde nos damos a la oportunidad de convivir con todos nuestros turoperadores, nuestros partners, y sobre todo agradecerles por todo el año que nos han acompañado, por el gran año 2023 que hemos tenido. Es la oportunidad que tenemos para compartir con ellos cómo ha ido el año y sobre todo en lo que hemos estado trabajando, y también para mostrarles las novedades que tiene la cadena de cara al 2024, las expectativas que tenemos al 2024, volver a pedirles que nos sigan acompañando en esta gran recorrido de la cadena, donde venimos cada año creciendo más, siendo más ambiciosos, queriendo mejorar siempre, mejorando nuestra oferta, nuestra propuesta de valor, y sobre todo es donde compartimos con ellos de qué manera vamos a seguir enamorando a sus clientes. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que siempre es un gusto venir y estar muy cercanos a nuestros partners, que es también algo de que nos
donde nos diferenciamos del resto, ¿no? En esa cercanía, ese trato cercano con todos ellos y muy contentos. Ahora, hay tres puntos que me parece que dentro del evento, nosotros volvimos a la radio, fuimos a la radio hoy, volvimos y vemos que todavía hay mucho público, mucha gente en el evento, pero hay tres puntos que me parece que son fundamentales. Por un lado, lo que vos contabas de los resultados que hubo este año en relación a años anteriores y el crecimiento. Por otro lado, las mejoras que continuamente va haciendo Palladium en cada uno de sus hoteles, nuevas marcas, lanzamientos y todo, digamos, todas estas cuestiones. Y la gran convocatoria que han tenido de tour operadores en un momento donde sabemos que el trade tiene mucha actividad, mucho viaje. Estaban los directores, los CEOs de cada una de las operadoras, muchos agentes de viaje, mucha prensa especializada. Esto es una convocatoria que hace específicamente Palladium y es muy buena. Sí, la verdad que muy agradecidos con el mercado, muy agradecidos con Argentina. Nos hemos dado la tarea de estrechar grandes relaciones comerciales, pero inclusive de amistad con muchos de los turoperadores, muy contentos que en este evento no solamente había turoperadores, sino también minoristas o agentes de viajes que al final son los que están en el día a día con el cliente final y encantados de poderles compartir de primera mano nuestras novedades y explicarles sobre los nuevos productos que estamos, en los que estamos enfocando. También, además no solo de compartir con ellos cómo ha ido el año, por ejemplo, hemos compartido que este año superaremos el hito de superar los 1,000 millones de euros de revenue en el año, por primera vez en la historia de la compañía, cosa que habíamos anunciado en Fitur de este año en Madrid en enero del 2023, donde decíamos que íbamos por esa ambiciosa meta de superar los 1,000 millones, lo vamos a hacer, y es lo que también hemos compartido con ellos. Y luego también, por otra parte, hemos traído a dos ponentes muy, muy interesantes, uno de ellos que nos ha hablado de inteligencia artificial, que es todo esto que está hoy por hoy a la orden del día, para que, y por otra parte a Juan Bautista, un gran motivador que tiene un discurso espectacular, y también con la intención de que se lleven algo más, ¿no? También de aportarles valor en ese sentido, de que no solamente sea hablar de Palladium y de nuestras ambiciones de cara al año que viene, sino también aportarles valor a ellos con contenido relevante para ellos, para que se lo lleven desde el punto de vista tanto profesional como el caso de la inteligencia artificial, y que vean en dónde hoy y qué es lo que está sucediendo con ese tema, y en la parte personal también de con Juan Bautista, donde bueno, de alguna manera, pues motivarles de todo lo que podemos ser capaces de hacer. Con la experiencia de Juan Bautista Segons en este caso, que fue lo que también desarrolló Rugby Sin Fronteras, que jugó en distintos lugares del mundo, con lugares y con uniones que eran muy difíciles de juntarse. Hoy lo estamos viendo con el tema de las guerras, y muy interesante su experiencia. Ahora, vos contabas algunas novedades en referencia a las últimas que se viene generando, sí. Palladium, y vamos a hacer, nos vas a pedir, por favor, si podemos hacer un resumen de todas ellas, y también el tema de Family Selection, que es un dato y un producto muy interesante que han desarrollado en el último tiempo con, digamos, un gran resultado. Correcto, sí, bueno, una de las novedades que venimos a presentar es el lanzamiento de Family Selection en Riviera Maya, en el Gran Palladium Cantená, así como la reforma integral del Gran Palladium Cantená, donde hemos invertido $50 millones. Estamos relanzando y reposicionando este hotel, tanto la parte de Gran Palladium Cantená como la parte de Family Selection, donde venimos de tener un éxito tremendo en Family Selection de Costa Mujeres, y ahora llega el producto a nuestro complejo de Riviera Maya. Entonces hemos presentado el producto, el layout, donde también tendremos habitaciones diferenciadas con swim ups y un edificio nuevo a pie de playa. Y bueno, esa es nuestra gran apuesta de cara al 2024, enfocar ese lanzamiento de producto que ya sabemos que funciona muy bien en Costa Mujeres, y ahora pues lo llevamos a Riviera, ¿no? Eso por una parte. También compartimos el cómo ha ido en este 2023 nuestro Gran Palladium Jamaica, que lo reformamos el año pasado, y este año ha sido el primer año post-reforma. Muy contentos con la aceptación que ha tenido en el mercado, y bueno, de cara al 2024 consolidarlo. Y bien, también explicamos un poco
sabiendo que nos acompañaban tanto turoperadores, pero también agencias de viajes, también de explicarles qué es Palladium Hotel Group a nivel más global, y no solo las dos marcas que tenemos en América, que es Gran Palladium y TRS, sino el portfolio de marcas que tenemos, de las marcas que operan en Europa, darles una visión un poco global de la compañía, tanto de América como de Europa, donde mencionamos de este hito que superamos los 1,000 millones, eso supone un 22% de crecimiento respecto al año anterior, perdón, 18% de crecimiento respecto al año anterior a nivel compañía, y en la parte de América concretamente también, donde hemos crecido un 15% respecto al año anterior, 2022, que para nosotros es algo muy, muy, muy bueno, puesto que ya en el 22 ya habíamos superado por mucho el 2019 prepandemia, y ahora estamos volviendo a superar en el 23 el año del 22. Y bueno, todo ello, pues grandes noticias para todos, y agradecerles a todos ellos el apoyo que nos dan. Y muy interesante lo que contaban, digamos, el concepto que tienen de cada una de las marcas, cómo se adapta a cada uno de los pasajeros, una marca para cada uno, para familias, para adultos, para grupos, para todo tipo. Exactamente. Y hablabas de Only You también, que digamos, tienen ahora, lo tomaron, digamos, de manera completa el capital accionario. Y que también en poquito tiempo más va a estar dando vueltas por Nueva York. Eso también es muy, muy atractivo. Sí, 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 sin duda la marca Only You, también una marca de la que estamos muy orgullosos, con un gran potencial de crecimiento. Hemos hablado de esta marca transitoria que tenemos hoy en Nueva York con 45 Times Square, que será un Only You próximamente. Estamos apenas pues con todos los trámites de licencia y demás que se requieren para hacer esa reconversión del hotel, y mientras tanto estamos pues haciéndonos al destino, y el día del mañana pues tendremos ahí un Only You en Nueva York, que es un gran destino para todos. Gracias por contarnos todas estas novedades y por la predisposición. No, gracias a ustedes, encantado. Muchas gracias. Bueno, un gran gusto haber tenido a Sergio Sertucci, director de ventas y marketing en Palladium Hotel Group, bueno, contando todas estas novedades. Y bueno, gracias también a la gente de Palladium Argentina por la invitación cada vez y cada año al Best Partner. Vamos a la tanda y ya venimos. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como El Diario de Turismo, en Facebook El Diario de Turismo 1, en Twitter El Diario de Turismo, de solo la letra. También podés ingresar en nuestra web, eldiariodeturismo.com.ar. La información de la actividad hotelera en El Diario de Turismo. Volvemos aquí al aire de Radio Trend Topic, programa 504, y nos vamos a ir a un lugar muy lindo por dos motivos. Nos vamos a Gualeguaychú, que es una ciudad hermosa que nos encanta, y nos vamos a Posada Rivera de Gualeguaychú, que lo estamos viendo de allí a Enzo Olmedo con un fondo fantástico, y vamos a estar contando de esta posada, un gran establecimiento de hotelero en la ciudad. Enzo, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andas? Ahí no te estamos escuchando, a ver si... Ahí estamos. Ahora sí. ¿Escuchás? ¿Cómo va? Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. La verdad que muy contento de esta conversación. Bueno, ya nos hemos conversado en alguna otra oportunidad, así que, que bueno, ya somos amigos de la casa. Pero lo teníamos pendiente. Hemos hablado por distintos motivos, pero teníamos pendiente poder conocer y difundir Posada Rivera. Bueno, contando las características, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir el mes pasado, nos agarró una falta de nafta que no pudimos ir hasta allá para conocerlo personalmente, pero pronto iremos por allí. Y bueno, conocer este emprendimiento que ya tiene un tiempo en la ciudad, y que lo que vamos viendo en cuanto a redes sociales y a la web mismo, de cómo está gestado, cómo es la estética, realmente da muchísimas ganas de conocerlo. Bueno, es así, bueno, muchas gracias, sí, sin duda hay una visita pendiente que ya se va a dar en breve,
Y bueno, contarte un poquito de qué es Posada Rivera. Posada Rivera era antiguamente una barraca de la zona portuaria, de acá de cuando el puerto funcionaba, el puerto de Gualeguaychú, que era con actividad más comercial, y funcionó hasta el año 1992. Uh-huh. Bueno, ahí quedó un poco en desuso el edificio. Y mi socia, Marisa Romano, que es arquitecta, por ahí un poco arrancó con esta idea, la mentora de este proyecto, y en el año 2007 adquiere la propiedad y ahí fue trabajando y reconvirtiéndolo en lo que es hoy Posada Rivera. Uh-huh. Es un establecimiento, es un hotel, nosotros lo tenemos con la denominación de Posada, pero es un hotel con categoría 2 estrellas, donde tenemos hoy 11 habitaciones, de las cuales 4 de ellas son 100% accesibles. Cuando nace el proyecto de Posada Rivera, ya nace con la idea de que sea un establecimiento 100% accesible, que lo puedan disfrutar todas las personas que nos visitan. Uh-huh. Así que, bueno, fue un poco para esos tiempos. Hoy está un poco más en auge, pero para esos tiempos era un proyecto bastante innovador y algo que no estaba tan pensado en los desarrollos o en los proyectos que se iban realizando en materia turística. Uh-huh. Estoy hablando que hoy Posada Rivera ya lleva 15 años de funcionamiento. Uh-huh. O sea, que hace 15 años atrás estaba todavía medio frío el tema. Y bueno, es así que se fue desarrollando con diferentes cuestiones, donde hoy quienes nos visitan los pueden disfrutar sin tener, sin quedar evidenciado lo que es la accesibilidad. Nosotros no nos gusta exponer, al contrario, todo lo contrario, nos gusta integrar, así que varias de las cuestiones quizás van a pasar desapercibidas, pero van a resultar muy funcionales a la persona. Uh-huh. Así que ese es un poco el objetivo y la idea, ¿no? Ahora estamos viendo imágenes de Posada Rivera, bueno, para ver un poco también la estética, el muy buen gusto que tienen, digamos, en cuanto a lo que es el desarrollo de la posada, todo lo que han venido generando y la calidez que se nota desde las imágenes para aquel que quiere pasar unos muy buenos días en Gualeguaychú. ¿Y cómo está, digamos, estructurada en cuanto a habitaciones? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cómo son las comodidades? ¿Para cuántas personas? Bueno, un poco las habitaciones y un poco el objetivo del lema nuestro es sentirte como en tu casa, ¿no? La idea es que se sientan como en casa. Posada tiene 11 habitaciones, hoy contamos con 11 habitaciones. Tenemos 4 o 5 habitaciones en planta baja, de las cuales, como te mencionaba, 4 son 100% accesibles. Y después tenemos el resto de las habitaciones en un primer piso, en una planta alta. Más allá de eso, tenemos espacios comunes, un lobby, una cocina en común, que es la que yo estoy ahora en este momento, uh-huh. donde todos conviven. Lo que nosotros buscamos es que se tenga esa convivencia entre huéspedes que no se conocen, que primera vez que se encuentran aquí dentro de la posada, lo mismo con nosotros, con quienes estamos aquí dentro también, terminamos generando una hermosa convivencia. Tenemos un jardín también con especies nativas, donde tenemos ahí representamos un paisaje de ribera, tratamos de representar. Donde también está pensado para las personas no videntes, donde tenemos una fuente que pueden desarrollar los sentidos auditivos, y un quincho que es de construcción original. Ese quincho sí data de 1901, así que tratamos de preservar ese patrimonio lo mejor posible para que todos los puedan disfrutar. Así que es un poco la temática de la posada, es un lugar muy lindo donde cada objeto y cada detalle tiene un porqué, o sea, no está librado al azar, no es algo producido en serie, sino que cada objeto que tenemos en el lugar tiene una historia por detrás, así que bueno, eso lo hace también un poco más atractivo y más intrigante, ¿no? Sí, si uno va descubriendo, al momento de estar en la posada, va descubriendo minuto a minuto algo nuevo, algo diferente, ¿no? Ahora, vos recién hablabas de la accesibilidad tan importante, digamos, que se haya
construido y desarrollado en todo este tiempo con esa visión y con esa posibilidad para que todos puedan disfrutar la posada. Ahora, también tienen un trabajo muy especial con todo lo que es sostenibilidad, y desde hace unos días, han tenido, digamos, un premio otorgado por la Secretaría de la Provincia de Entre Ríos, Secretaría de Turismo, por María Laura Saad, que también un orgullo de lo que ustedes están generando con el complejo. Bueno, sí, la verdad que hace poquitos días recibimos una certificación. Nos entregó María Laura Saad, participó el Ministerio de Turismo de la provincia, la Secretaría de Turismo de la provincia, pero fue otorgado por el Ministerio de Turismo de la Nación. Uh-huh. Así que fue un programa muy, muy interesante. Hoy somos un hotel verde. Todavía esto fue muy reciente, así que no lo tenemos muy, muy comunicado, pero sí, ya veníamos, nosotros ya teníamos varias cuestiones con respecto a la sostenibilidad, que ya las teníamos incorporadas. La clasificación de residuos, muchas especies nativas, nosotros la verdad que lo tenemos como un modo de vida, no es que lo hacemos lo hicimos solamente para poder certificar. Y bueno, ya veníamos con la certificación de Nación con respecto a las directrices de accesibilidad, y ahora pudimos certificar y recibimos este reconocimiento de sostenibilidad turística. Así que la verdad que nos pone muy contentos. Y bueno, nos gusta trabajar en función de la calidad. La verdad que el servicio, nos gusta que nosotros, que quienes nos visiten, no van a encontrar grandes lujos, porque no es el objetivo de que sea un hotel lujoso, pero sí es un hotel que es un lugar donde van a encontrar mucha calidez y mucha calidad. O sea, ese es nuestro objetivo, donde cambien un poco. Hace un tiempo una huésped que viajera frecuente nos dejó una frase que la verdad que me llamó la atención y me quedó sonando un poco en la cabeza, y lo describió muy bien. Ella nos puso un mensaje en un libro que nosotros tenemos de visita, y cuando se fue muy contenta y nos dijo que estaba muy a gusto porque estaba cansada de tanto viajar de las clínicas hoteleras. Y la verdad que es una frase que me quedó dando vuelta, uno que está en el sector, y es real. A veces hay lugares que son muy, muy, muy armados, muy bien estructurados, pero pierden la calidez. Y bueno, eso es lo que nosotros buscamos revertir, ¿no? Que aquí encuentren otra cuestión que no sea solamente una cama o una habitación y un servicio de desayuno. Buena definición, la verdad. Y en referencia también a la ubicación, están en un lugar estratégico de Gualeguaychú, que tiene la característica, la ciudad, de tener todo a mano, tiene muchos atractivos en la ciudad y en alrededores, pero ustedes están en una ubicación, no digo céntrica, pero sí, en el centro de actividades turísticas de la ciudad. Así es, nosotros estamos a dos cuadras, una cuadra y media diríamos, porque acá son cortitas las cuadras, en realidad no son tan largas como Buenos Aires, pero estamos a una cuadra y media de lo que es la zona del Paseo del Puerto, que es una zona del río, o sea, del río Gualeguaychú. Estamos a una cuadra y media, dos cuadras aproximadamente, una zona muy linda para recreación, para paseo. Estamos a tres cuadras de la costanera de Gualeguaychú, donde está todo desarrollado, todo el polo gastronómico. Y las diferentes actividades turísticas, allí se pueden hacer paseos por el río, paseos en lancha, se puede caminar, se puede disfrutar, el paseo de artesanos, una gastronomía muy variada, muy amplia. Gualeguaychú tiene una oferta turística muy, muy linda, ha crecido en los últimos años muchísimo en cuanto a espacios públicos y en cuanto a servicios y calidad de servicio, así que lo hace una propuesta más que interesante. Años atrás quizás estábamos muy marcados por tendencias de demanda en cuanto a verano, carnaval. Bueno, hoy es una ciudad que se puede disfrutar durante todo el año, todo público, todo tipo de público, y la verdad que se disfruta y siempre hay actividades para hacer. Uh-huh. Más allá de la oferta termal que tenemos en la ciudad. Bueno, este año venimos un poco golpeados con respecto a playas, pero sí hay otro tipo de oferta que no es playas. Venimos golpeados por el tema de crecientes, ¿no? Sí, todo el litoral, claro, viene un poco castigado este año.
Pero bueno, tenemos viñedos en la ciudad, hay dos viñedos para visitar, hay un tercer viñedo acá muy cerquita, a unos 50 kilómetros en la región también. El de Yani, tenemos, ¿no? Teatros, cines. El de Yani es el cercano. De Néstor Yani, que es Altos del Gualeguaychú, y tenemos la Magnolia también, que, uh-huh, que está aquí en la ciudad, que son dos viñedos muy lindos, y después está un tercer viñedo en Urdinarrain, que es Los Bayos, claro, que también está a 50 kilómetros. Estuvimos este año. Un vestido muy lindo. Sí. Así que tiene una oferta muy linda, por eso digo que es que tiene una oferta muy interesante para disfrutarla durante todo el año y con todo tipo de público. A uh-huh, veces uno encuadra más allá de lógico nuestra oferta más relevante, que es el Carnaval de Gualeguaychú, para disfrutarlo uh-huh, en la temporada de verano. Pero más allá de eso tenemos una oferta muy interesante para disfrutarla durante todo el año. Las últimas veces que hicimos pasadas cortitas, el año pasado cuando veníamos de Colón y de Concepción del Uruguay a principio de año, y este año que estuvimos en Urdinarrain y pasamos por eso decíamos lo de la bodega en Urdinarrain con Jorge Rieme, hemos visto que la ciudad de Gualeguaychú está muy bien el espacio público y lo que el viajero puede disfrutar en cuanto a la practicidad de estar en distintos atractivos de la ciudad. No, nos pareció muy, muy bien eso. No, no lo hemos, digamos, lamentablemente por ahora he estado dos o tres días de manera continua, pero lo hemos visto así, digamos, en cuanto al espacio público, digamos, muy amigable para el turista. Ahora, en cuanto a la actualidad, ¿cómo está, digamos, vos decías recién, con la crecida de los ríos, ¿cómo está hoy para que el viajero pueda ir a Gualeguaychú, independientemente de que no pueda disfrutar de la playa? La verdad es que la ciudad está fantástica, la verdad se viene preparando la ciudad muy linda para esta época. Esta es una de las épocas más lindas del año para poder disfrutarla, porque no hay tanta demanda, no hay una super demanda, entonces está muy lindo para disfrutar, para recorrer, para pasear. El clima está acompañando, la ciudad es una ciudad segura, una ciudad tranquila, donde hay una oferta muy grande de espacios públicos, donde no se necesita hacer dos pasos y estar pagando constantemente para poder disfrutarla, ¿no? Que eso no es poco. Hay otros destinos donde uno, para poder ir disfrutando, tiene que estar todo el tiempo haciendo un desembolso de dinero. Bueno, hoy la ciudad cuenta con muchos atractivos públicos, más allá de toda la oferta privada que ya se habilitaron los pubs, que generalmente se habilitan en la época de verano, entonces está muy lindo los patios cerveceros, hay una oferta de cervecerías, de restaurantes, pizzerías, cafeterías muy lindas, y bueno, y el centro comercial, que también es muy lindo para recorrerlo y caminar. Hoy está fantástica la ciudad, estamos a las puertas del carnaval, esperando ya unos días más como para que empiecen, ya se empieza a escuchar el ritmo de batucada, el sonido de batucada a la tardecita cuando empieza a caer el sol, ya se empieza a escuchar el sonido de las batucadas ensayando, y la verdad que eso lo hace a uno que es de acá y que bueno, que lo tiene un poco bastante incorporado al carnaval. Ya escuchar las batucadas, ya eso representa que empieza, que se empieza a arrimar el carnaval. Y bueno, y en enero ya comienza el espectáculo principal, que de los atractivos más lindos que tenemos en la ciudad. Y no perderse el museo, que tiene, está muy lindo para recorrer. Me acuerdo que hace varios años, muchos años, habíamos ido y estuvimos en la previa, por ejemplo, de carnaval de los chicos de la secundaria, cómo iban armando en un galpón toda su ornamentación para el desfile que se realizaba, creo que era en el mes de septiembre o de octubre, la pasión que cada uno le ponía, o sea, las distintas generaciones que van creciendo con el alma carnavalero, como ustedes siempre lo llaman, y que es tan lindo, digamos, y uno como viajero que llega a Gualeguaychú lo disfruta y mucho. Así que bueno. Sí, así es, bueno, eso de las carrozas estudiantiles que lo hacen los estudiantes de secundaria, ya arrancan los últimos años de secundaria, y la verdad que es muy lindo porque se genera una convivencia súper interesante y ya es el semillero para el carnaval del país, o sea, ya muchos de ahí de los que comienzan o sus orígenes son en las carrozas estudiantiles, que es un espectáculo muy lindo, lo recomiendo muchísimo. Se hace normalmente el fin de semana largo de octubre,
Y la verdad que es súper interesante, unos trabajos de una calidad excepcional. Y de ahí ya muchos empiezan a incorporarse a los talleres de comparsa, que bueno, que van trabajando todo el año. Acá el carnaval son 10 fechas durante el verano, pero en realidad se empieza a trabajar durante todo el año. El espectáculo lleva mucho trabajo, lleva mucho profesionalismo. Y hoy ya se puede visitar los talleres de comparsa, donde uno ya va viendo cómo se va armando en la recta final, cómo se empieza a tallar una carroza, cómo se van haciendo las espaldares, cómo se van pintando. Bueno, eso es muy interesante. Y después está el Museo del Carnaval, también, como vos lo mencionabas, en el Corsódromo, en el predio del Corsódromo, donde todos los años va cambiando la muestra. Eso es lo interesante, ¿no? Que si uno ya lo visitó el año pasado, este año tiene una muestra totalmente diferente. Uh-huh. Así que, bueno, eso lo va llevando a ser algo interesante, algo itinerante. Y a su vez tiene una sala 360 donde uno puede vivenciar un poco el espectáculo a través de imágenes. Así que muy lindo, se puede disfrutar durante todo el año y siempre está abierto, y quienes te reciben tienen la mejor predisposición, uh-huh. la mejor alegría carnavalesca, así que eso no es poco, ¿no? Bueno, da muchas, cada vez das más ganas de ir, así que pues, nos vamos poniendo ansiosos, así que ojalá podamos estar pronto por allí. Con gusto, siempre acá estamos, siempre con gusto para recibirlo, y siempre estamos muy cerquita, estamos a 2 horas y media de Buenos Aires. La verdad que venimos por autopista, de la ciudad de Rosario estamos 3 horas, de la República Oriental del Uruguay a 3 horas también, 2 horas y media, así que estamos muy cerca, muy bien ubicado. Como decía una frase aquí local, un prestador local, estamos a un termo de mate, uno no alcanza a terminar el termo de mate que ya está en Gualeguaychú, así que estamos muy cerquita y con un lindo paisaje, buenas vías de acceso y bueno, siempre con la predisposición de recibirlo y con la alegría de recibirlo siempre que gusten visitarnos. Enzo, un gran placer haber compartido la nota con vos, bueno, contando sobre Posada Rivera. También hemos disfrutado el viaje a Gualeguaychú con todo lo que nos has contado. Bueno, así que muchísimas gracias por estar en el Diario de Turismo, y un gran gusto siempre estar compartiendo espacios y cuando nos encontramos también aquí o allá, es un buen momento poder disfrutarlo. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación de participar en tu programa, y bueno, como siempre, muy contento, siempre nos cruzamos en algún que otro lugar, siempre los locos del turismo somos así, andamos por todos lados, pero bueno, con gusto, cuando guste estás, sos bienvenido, y bueno, con gusto de recibirlo siempre a todos y a disposición, a las órdenes aquí para recibirlos en Gualeguaychú y en Posada Rivera del Gualeguaychú. Muchísimas gracias, Enzo. Gracias. Bueno, una muy linda nota con Enzo Olmedo contando sobre esta hermosa Posada Rivera de Gualeguaychú, contando también sobre el destino, sobre cada uno de los atractivos. La verdad que es muy, muy interesante y que da muchas ganas, una ansia de poder visitar la ciudad y la posada en poquito tiempo más. Es una muy buena oportunidad, como él decía, ahora en el mes de diciembre, con la temporada de primavera, con lindo tiempo, y bueno, también durante todo el año, porque en Gualeguaychú se rompió la estacionalidad, eso de solo visitarla para lo que era la temporada de carnaval. Nos vamos a una tanda y ya venimos con mucho más Diario de Turismo. La diversidad de Río Negro se vive todo el año. Los paisajes de la cordillera con lagos, cerros, bosques y cascadas sorprenden a visitantes por su belleza única. Río Negro tiene una estepa inmensa y natural, donde habitan hombres y mujeres del sur en coloridos pueblos rurales que brindan una cálida bienvenida a la provincia. En los valles florece la tierra con los cultivos de manzanas, peras y viñedos, a orillas del río que atraviesa todo el territorio. Río Negro tiene playas infinitas, a orillas del Golfo San Matías, donde reina la naturaleza y la historia de la Patagonia. Río Negro es pura energía y se vive todo el año. Río Negro, Patagonia Argentina. Oleosan elabora en San Antonio Oeste los mejores aceites de oliva virgen extra, aceitunas verdes y griegas,
productos orgánicos y de calidad con el mejor sabor, aroma y color. Te invitamos a ingresar en www.oleosan.com.ar para conocer más y visitar nuestra tienda online. Hacemos envíos a todo el país. Te esperamos también en nuestro local de ventas, Ruta 3 y 251 San Antonio Oeste, Río Negro. Oleosan, aceites de oliva virgen extra, aceitunas verdes y griegas, los mejores de la Patagonia. Howard Johnson Resort and Convention Center Chascomús, 91 habitaciones y piscinas a una hora de Buenos Aires. Amplia oferta gastronómica en sus tres restaurantes, Parrilla La Pérgola, Tragos y la mejor vista panorámica a la laguna. El ya clásico restaurante del hotel y el nuevo espacio VIP con nuestra exclusiva carta y menú a cargo de Emiliano Diaconchuk, chef reconocido internacionalmente con 2 estrellas Michelin en su restaurante de Copacabana, Brasil. Turismo de cercanía y buena cocina cerca tuyo. Reservas vía WhatsApp al 02241-676360. Reservas arroba hjchascomús.com.ar. Teléfono 02241-433243. En El Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Volvemos, último bloque del Diario de Turismo, programa 504, y les vamos a estar contando unas novedades y también unas promociones en referencia con Paladini, en este caso, cuenta la leyenda, que para pedir 100 gramos de fiambre del bueno, la gente se acostumbró a pedir 100 de Paladini. Ahora que Paladini cumple 100 años, la frase tiene más sentido que nunca. 100 de Paladini de buenas mesas y de poner todo sobre la mesa. 100 de buenas historias que recién comienzan. 100 del bueno, 100 años de Paladini. Les contamos algunas informaciones, algunas novedades que tenemos para difundir aquí en el programa. Por ejemplo, Hilton Buenos Aires es el ganador del torneo federal de Chef FEGRA 2023. La Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina llevó a cabo la 7ª edición del torneo federal de Chef FEGRA 2023 el 8 y 9 de noviembre en Mendoza. En simultáneo se desarrolló el Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza 2023, organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Mendoza y el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Durante las dos jornadas, 34 cocineros de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Córdoba, El Calafate, Mendoza, el noreste de la provincia de Buenos Aires, Paraná, Puerto Iguazú, Río Gallego, Rosario, Salta, Tandil y la ciudad de Buenos Aires cocinaron en vivo frente al jurado de expertos. En 120 minutos elaboraron un plato original en base a bife ancho, bondiola o pescado de río o mar. Los ganadores fueron primer puesto, equipo de Hilton Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, Nahuel Nieto y Alexandra Pérez, plato Mi Tucumán, ojo de bife de novillo marinado en cenizas de chala, crud de chicharrón, lemongrass y pistachos, bris de algarroba terroso y textura de hongos, tomaticán, humita y corvina atlántica. En este caso, el segundo puesto fue por el equipo Sky Food de Rosario con Eliel Butiche y Santiago Trevisan. El tercer puesto para el equipo Bros Comedor de Córdoba con Franco Guione y Hugo Soria. El acto de entrega de premios fue encabezado por el presidente de la Federación, Fernando Desbot, el vicepresidente Rodrigo Verde, a cargo de la División Gastronómica, Alianzas Estratégicas y Eventos, y el presidente de la Asociación Anfitriona, Eddie Day, acompañaron al gobernador electo de la provincia, Alfredo Cornejo, el embajador de la República de Perú, Carlos Chocano Burga, la vicegobernadora electa, Eve Casado, la ministra de Cultura y Deportes Provincial, Nora Vicario, y la senadora
Gabriela Testa. También estuvieron Narda Lépez, la chef, y los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación. En otro orden, en cuanto a información que podemos estar difundiendo aquí en el Diario de Turismo, el Grupo Piñero invirtió 2,7 millones de euros en la gestión ambiental durante 2022. Esto es el Grupo Piñero, el Grupo Español. Durante el 2022 ha conseguido una reducción del 36% en la media de emisiones de CO2 por estancia y reciclar un total de 5.3 millones de kilogramos de residuos. El año pasado fue el año marcado por la creación de su división de sustentabilidad, que aprobó una estrategia transversal a todo el grupo para cumplir los compromisos asumidos y hacer frente a los principales retos de la Agenda 2030. En otro orden, Air Europa contará durante 2024 con el certificado de aerolínea de 4 estrellas en la categoría Grandes Compañías, otorgado por el prestigioso programa de calificación APEX. El premio recibido en su tradicional gala anual celebrado en Los Ángeles identifica a aquellas empresas del sector que se distinguen por sus elevados estándares de calidad, tanto en el diseño y prestaciones de sus servicios como en el desempeño de su personal a bordo de los aviones y de los aeropuertos. El premio de Air Europa es obtenido por segunda vez. Se concede atendiendo una estricta metodología de análisis que evalúan las opiniones aportadas por los pasajeros de casi 600 compañías aéreas en todo el mundo, a partir de la valoración que realiza acerca de más de 1 millón de vuelos al año. Todo ello garantiza, con el respaldo de APEX, una de las mayores asociaciones internacionales sin ánimo de lucro de la industria de las líneas aéreas, un resultado neutral atendiendo a los más completos indicadores que miden la capacidad operativa de una compañía aérea. En otro orden, Club Med lanzó su nueva identidad de marca, Tat Spirit Libre. Club Med, la prestigiosa cadena francesa de resort de lujo todo incluido, está innovando y renovando su imagen y compromiso con la excelencia en la experiencia de viaje a través de su reciente campaña. Esta iniciativa sigue a una completa renovación de la marca realizado en marzo del 2023 y tiene como objetivo resaltar la identidad visual y moderna de Club Med. En un tono elegante, lúdico y emotivo, la campaña presenta historias de viajes que rompen con los clichés tradicionales de las vacaciones y hace énfasis en aspectos sociales del turismo, como la búsqueda de bienestar y la demanda de turismo más responsable, además de interacciones personales sin complicaciones. Esta nueva campaña celebra la alegría de vivir y el optimismo que se asocian con la marca Club Med. El lema Tat Spirit Libre representa la idea de disfrutar de la tranquilidad y experimentar un servicio de vida diferente que enriquece la vida cotidiana. Club Med ha respaldado esta nueva campaña, reafirmando su compromiso con la experiencia de sus clientes y su posicionamiento líder en la industria del resort de lujo todo incluido. La felicidad es la razón principal de la Fundación Club Med, y ahora es momento de ir un paso más allá y establecerse como la marca de estilo vacacional favorita de estilo de vida vacacional e ícono cultural. Esto es una nueva plataforma, Touch Spirit Libre, de comunicación de marca distintiva, audaz, emocional, que cobra vida a través de una identidad de marca renovada y consistente. Les contamos también que en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes comenzaron las obras de ampliación y remodelación que recorrió, en este caso, el gobernador Gustavo Sáenz. Las tareas iniciaron en el sector exterior con intervenciones en el edificio anexo, el de correo postal, el control de accesos y cargas y en el área de parking. Esta obra es la más grande e importante del país luego de Ezeiza y Aeroparque en lo que se refiere a infraestructura aeroportuaria.
se proyecta que genere entre 150 y 200 empleos salteños en las diferentes etapas de ejecución. Salta concentra la mayor cantidad de tráfico aéreo del norte argentino y el aeropuerto Martín Miguel de Güemes está entre los 5 más importantes de las estaciones aeroportuarias del interior. La nueva infraestructura no solo va a imprimir un mejor servicio, sino que posibilitará incrementar las operaciones. La provincia es la principal vía de acceso a la Argentina por el norte, con el vuelo directo de San Pablo a través de Aerolíneas Argentinas, al que se va a sumar en diciembre Lima, operado por LATAM. Desde Salta habrá conexión también con el mercado nacional a Bariloche, Buenos Aires, Rosario, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Mendoza y Neuquén. También estuvieron en la recorrida que se realizó junto con el gobernador Gustavo Sáenz, Jorge Mauger, coordinador general operativo del Ministerio de Turismo y Deportes, y el representante de la Cámara de Turismo, Mauricio Clark. El aeropuerto no va a dejar de funcionar mientras duren las obras, que prevé en el área pública un nuevo semicubierto sobre el frente de la terminal, un acceso público unificado resuelto a través de del nivel de vereda, con veredas más amplias y accesibles, nuevo hall al público con doble altura, con oferta gastronómica y comercial, y nuevo núcleo sanitario. El check-in, el nuevo sistema de equipaje, balanzas inyectoras y colectoras, nuevo sector de manejo de equipaje, el carrusel, incorporación de un nuevo control oversight, control de seguridad también, ampliación del área de control como PCA, migraciones y aduana, embarque, ampliación de salas, nuevas puertas de embarque, equipamiento, instalaciones y señalética, nueva incorporación de manga telescópica, ampliación de servicios y nueva oferta gastronómica y comercial. En los arribos habrá ampliación de las salas de arribo con la incorporación de nuevas cintas de equipaje y, por último, área de apoyo, nuevo edificio de puesto de control de acceso y de carga, nuevo edificio de puesto de acceso y cobro de parking, además de nuevo edificio y sectores técnicos. Esta fue la última información del programa de hoy del Diario de Turismo, el programa 504. Nos encontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Radio Trend Topic. Juan nos puso al aire, como siempre, aquí en la producción, Luciana Peruso, Sofía Simone, en la producción y la conducción, Francisco Simone. Nos encontramos la próxima semana. Un beso grande para Rosa Tarantino. Un gusto haber hecho esta emisión. Nos encontramos, como dijimos, la semana que viene aquí en Radio Trend Topic. Chao. Auspiciaron el Diario de Turismo. Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu asistencia al 549-11-6198-5594 o a ventas@interassist.travel. Interassist. Sabemos de asistencias. En el rincón más sublime de México, donde el romance se funde con el lujo, te damos la bienvenida a Secrets Playa Blanca Costa Mujeres, un resort todo incluido, solo para adultos. Escapa a Secrets Playa Blanca Costa Mujeres. Reserva en www.secretsresorts.com/Costa Mujeres o consulta con tu agente de viajes. Si no recordás cuándo fue la última vez que usaste zapatos, o incluso qué día es hoy, si tus vacaciones en familia se sienten realmente como unas vacaciones, o si no tenés nada que hacer y todo el día para hacerlo, si lo único que pasa por tu cabeza es un sombrero, o la única razón de levantarte es para acostarte en otro lugar. That's l'esprit libre. Club Med.